Jiménez, Irving Lozano, Henry Martin, Alexis Vega. Tengo dos invitados súper especiales. Freddy, Oscar, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bien, igual, gracias. Hoy es 16 de noviembre del 2022 y bueno, vamos a estar platicando un poquito de fútbol y de lo que va a pasar o de lo que creemos que va a pasar en Qatar 2022 con la selección mexicana. El Tata Martino ya dio sus convocados. Los convocados por el Tata traen en promedio 29 años de edad. Es la segunda selección más viejita de los que van o de las selecciones que van a Qatar. 29 años, nada más estamos abajito de Irán. ¿Qué pasa con este tema, Freddy? Empezamos contigo. ¿Por qué llevamos una selección tan viejita? ¿Hay algún tema comercial? ¿Hay los elegidos de siempre que tienen algún contrato? ¿Hay algo detrás o simplemente llevamos a lo mejor y están viejitos? Hola, buenas noches. Pues mira, yo creo que es una combinación. No tenemos tanta materia prima y el equipo en México ha tenido el problema que hay jugadores que con muy poco nivel siguen estando convocados por años y años. Está el tema de Guardado, de Ochoa, que este va a ser su quinto mundial. También está un dato importante, que hay 8 jugadores que en el mundo que han jugado 5 mundiales y México tiene 4 de ellos. Entonces, eso es una explicación del por qué hay una selección tan veterana. Simplemente no hay tanta calidad en los jugadores y eso hace que jugadores que a lo mejor pudieran cumplir a estos jugadores que van a participar en este mundial, pues no han dado el ancho, ¿no? Y no han estado al nivel para poder suplirlos. Yo creo que es un tema, fíjate, no nada más llevamos en este mundial la segunda selección más vieja o con el promedio de edad más grande, sino que además dentro de nuestras participaciones en mundiales anteriores, esta es el promedio de edad más grande o mayor desde el 94. Entonces, o sea, es comparado con los demás equipos y aparte comparado con nuestra propia historia, es de las más viejas en los últimos, pues qué, 25, 30 años desde el 94. Oscar, ¿qué opinas al respecto? Mira, para fines de la competencia sí, no veo mal que una selección tenga promedio 29 años. Lo veo mal desde el punto de vista que no nos estamos preparando para el próximo mundial, para las futuras participaciones. Que lo vemos directamente para este mundial, no lo veo mal. En el tema lunes en particular, para mí era una muy buena opción de cambio. Obviamente se veía difícil que tanto Lainez o Jiménez fueran titulares. Lainez definitivamente estaba para jugar 10-15 minutos, pero como bien comentas, sí era una opción importante para cuando el juego lo tienes muy cerrado, apretado, no tienes ninguna alternativa. Y sí es un jugador diferente definitivamente, que tiene muy buen regate. Le faltaba a lo mejor un poco en la toma de decisiones al final de las jugadas, pero al final en México, en la selección, cuando ha jugado, lo poco que ha jugado siempre ha sido determinante, ¿no? Recuerdo la Copa de Oro, que fue importante para casi empatado contra Estados Unidos en la final y otros partidos en eliminatoria. En el caso de Jiménez, para mí era el que tenía más posibilidades de ser titular, ya que Raúl Jiménez, como todos sabemos, está muy falto de ritmo. En lo particular, Henry Martín no me gusta. Y Funes Mori también no está en su mejor opción. Yo se hubiera llevado a Santi Jiménez, a lo mejor no para que fuera titular en el primer juego, pero poco a poco en el transcurso del torneo podría llevarse la titularidad, a lo mejor para el segundo o tercer juego. Y sí, definitivamente estas dos bajas van a ser importantes para la selección. Yo creo, en el caso de Lainez, definitivamente sí lo hubiera llevado. Para mí es mejor que un Alvarado, por ejemplo.
al Chaquito Jiménez, estando los cuatro delanteros, tengamos posibilidad de ir. No hay que hubiera, estando los cuatro sanos, perdón, hay que hubiera dejado fuera ese Funes Mori. Para mí es el que me pegó rendimiento tenido el último año, año y medio. El Chaquito, el Cruz Azul estuvo bien, ahorita la Fuya no anda muy bien. Raúl Jiménez, pues bueno, ese día es el número uno. Y Henry Martín anduvo muy bien con el América. A Funes Mori le costó mucho desde que tenía que empatar la racha. No, perdón, la racha no, la cantidad de goles, también robó goles en Monterrey. Tardó muchísimo en poder conseguirlo. Y de ahí para acá no he visto un buen rendimiento de Funes Mori. Y no lo digo porque sea argentino ni nada por el estilo, no, no. Simplemente para mí, Henry Martín, Jiménez y el Chacito eran los que tenían que haber ido por calidad. Pero también, aparte de ellos dos, el que yo primero he llevado es al Cabo de Pachuca, Eric Sánchez, que para mí el último año jugó una barbaridad, para mí fue de los mejores jugadores que hubo en México. Jugó muy bien con Pachuca, jugó muy bien con Luis Chávez, que también que para mí hoy, por ejemplo, fue el mejor de la selección, partido contra Suecia. Yo sí hubiera llevado también a Eric Sánchez. El caso de Angulo, que también se lo bajaron, yo sí estoy completamente de acuerdo, él no tenía mucha posibilidad de haber ido por ese tío. Son 20 las selecciones nacionales que tienen un plantel más costoso que el tricolor. México está evaluado en 100 millones de euros, es decir, 7 veces menos que los ingleses y 6 menos que los brasileños o los franceses. Los rivales de CONCACAF, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, incluso están arriba de México, 400 millones de euros y 300 millones de euros respectivamente. De hecho, de los contrincantes contra los que juega México en el grupo C, Argentina y Polonia, pues es interesante, ¿no? O sea, yo pensaría que México está mejor evaluado que Polonia y no, Polonia es básicamente el doble de lo que cuesta México o de la evaluación de México y bueno, Argentina pues 600 millones, ¿no? O sea, ya ni se diga. Con estos datos, con lo del promedio de edad, con lo que hemos visto de la selección, ¿llegan los mexicanos con expectativas muy altas como siempre? ¿O cuál es su expectativa en este mundial? ¿Se sienten positivos o sienten que de plano vamos a ir a hacer nada más el ridículo y no vamos ni siquiera a calificar? Mira, el tema del costo de los jugadores en México siempre ha sido lo mismo. O sea, la selección mexicana, los jugadores mexicanos nunca han sido bien valorados en el tema monetario. Como ejemplo, pues, comprar un jugador mexicano, aunque tenga el mismo nivel que un brasileño o argentino, simplemente por el pasaporte, pues va a costar el otro jugador 3 o 4 veces más, ¿no? Sin embargo, lo que México siempre había tenido en años anteriores, en mundiales anteriores, era que aunque su equipo, su materia prima, no era a lo mejor tan costosa como otras selecciones, pues su rendimiento, su juego en conjunto siempre era pues un nivel, pues no sé, déjalo, corrijo. Aceptable, ¿no? ¿Tengo que empezar todo o desde algún punto? Desde donde la cajeteaste. ¿Desde qué? Desde el saludo. Pues que ya no me acuerdo. Vamos a empezar otra vez porque no me acuerdo. Dale. Respondiendo a tu pregunta, el jugador mexicano nunca ha sido bien valorado en el mundo. Hay jugadores de otras nacionalidades que a lo mejor tienen el mismo nivel o menor y los venden a Europa, ya sea argentinos o brasileños, a 3 o 4 veces más que el mexicano, aunque la diferencia no sea tanta, ¿no? En el nivel. Pero en otros mundiales México generalmente jugaba bien, jugaba, tenía equipo de conjunto, y es lo que sí adolece este mundial, este equipo. En lo particular no me gusta la forma de juego, y contrario a otros torneos, donde generalmente se iba con la expectativa de pasar al cuarto partido y siempre era el tema, ¿no?, trillado de llegar al quinto juego. Oye, Freddy, pero no se me hace que sea que no te guste la manera, es que no tienen una manera, ¿no? O sea, no juegan, o sea, no hay una definición de juego. Yo al menos cada partido veo que juegan a otra cosa, ¿estás de acuerdo o no? Sí,
Sí, definitivamente. Hoy, por ejemplo, que estaba viendo el partido, a mí en lo particular, jugar con tres medios, que ninguno de los tres sea recuperador nato, para mí no es una forma, una estrategia, vaya, adecuada, porque está Luis Chávez, concuerdo con Oscar, que fue el mejor jugador del partido. Estaba por todos lados, pero como tal no es un recuperador, o sea, es más creativo, tiene muy buena pegada. Y por otro lado, Héctor Herrera flota, Charlie Rodríguez flota en la cancha, intercambian posiciones por todos lados, no sabes cuál juega por izquierda, cuál en el centro, cuál por la derecha. Le siento que hay un desorden ahí en la media cancha, y sí, no se ve por dónde, realmente no se ve por dónde. No sé qué piensa Oscar al respecto, pero sí creo que no vamos a pasar. Mi opinión es que no vamos a pasar a la fase de grupos. Pues dando tu pregunta, independientemente del promedio de edad, independientemente de cualquier factor, no le veo tanta expectativa ahorita a la selección mexicana por lo que ha mostrado en el último año, por su forma de jugar y aparte por la calidad de los jugadores. Yo veo más calidad, por ejemplo, en la delantera, en otro año, que ahorita. Ahorita no tenemos un Hugo Sánchez, un Luis García, un Hermosito, un Peláez, un Luis Hernández, un Uribe, que se me hacen jugadores que eran de mejor calidad que los que actualmente están, salvo Raúl Jiménez, pero justamente Raúl Jiménez no está en su mejor momento por la lesión que sufrió, ¿verdad? Igual en la defensa no hay un líder, no hay un Rafa Márquez, no hay un Claudio Juárez. O sea, se me hace, para mí el mejor jugador de la selección en esta era del Tata ha sido Edson Álvarez. Y es medio de contención. Y lo peor es que ni lo mete, es el peor de caso, que no sé si lo vaya a meter. Yo creo que ahorita porque acaba de llegar también de la convocatoria, tiene poco llegar a la convocatoria. No sé cómo habrá llegado. Yo espero que vaya a jugar. O sea, Edson Álvarez es el mejor jugador que hay en la selección desde mi punto de vista. Y debe jugar con Luis Chávez también, que para mí ha sido la revelación en estos últimos meses. Y el otro que pondré en medio, yo creo que sería Héctor Herrera. Yo creo que anda mejor de lo que yo esperaba, al menos. Yo lo esperaba todavía un poquito más flojo, más enganchado, pero sí lo he visto en los dos partidos, lo he visto bastante bien. Sí, la ventaja que tiene Herrera es que, aunque no corre y parece que todo el partido está flotando, pues tiene detalles de técnica y de calidad que en cualquier momento te hace un pase de gol y una buena jugada y te define un partido, ¿no? Ahora, como bien comentas, arropado con Edson Álvarez y con Luis Chávez, bueno, ya se ve en una media cancha más sólida. Y puedes tener a Héctor Herrera, que no tiene tanto sacrificio, jugando, ¿no? Pero si pasa lo que... Hoy yo sé que es un partido de preparación, que no vas a mostrar todas tus armas, pero como comenzó hoy, salvo Chávez, los otros dos, pues no tienen nada de sacrificio. Sí, no, completamente de acuerdo. Respecto a si creo que van a pasar o no van a pasar, híjole, yo creo que estamos en los partidos de Arabia. A lo mejor no pasa ni en Polonia ni en México, y pasa en Arabia. Pero quién sabe. No, la verdad es que va a ser muy importante el primer partido contra Polonia. Ahí yo creo que ahí se va a decidir el futuro. Perdiendo con Polonia, yo creo que estamos más que fuera. Oscar no pasa a la selección. Freddy no pasa a la selección. La estadística dice que no va a perder con Argentina, porque lleva 7 mundiales, no por los factores de impacto, que no pierde con el cabeza de Duende, el grupo. Le ganó a Francia, le ganó a Alemania, empató un duro con Italia. La estadística dice que no pierde con Argentina. No lo sé, Rick. Y esto, ¿cómo están los equipos de ahorita? Sí. Sí. Junto con Brasil, la única selección que ha pasado a la siguiente ronda en todos los mundiales desde el 94. O sea, es una estadística muy buena, ¿verdad? Yo, te digo, me esperaría ver el primer partido, ver qué pasa con Polonia, y ya después pues ya veremos, ¿verdad? Arabia Saudita tampoco es un plan, ¿eh? Si los que crean que Arabia Saudita es más fácil y va a perder los 3 partidos, no. Arabia Saudita creo que lleva 8 partidos sin perder o algo así, o sea, no está tan fácil Arabia Saudita. Jiménez,
no, para mí no debe de jugar Jiménez, no está en ritmo futbolístico. Y lo que veo, y como ha pasado pues, todo el último año, los últimos 2 años, es que tenemos mucho en la defensa. Por muy poquito nos hace daño. Los Suecia por muy poquito nos cometió los goles el día de hoy. Y nosotros batallamos mucho para meter un gol. Insistimos, pista se metió, le toca por aquí, le toca por allá. No genera opciones claras. Cuando las genera, a veces no las mete, bateamos mucho por el mejor gol y por muy poquito las otras selecciones nos hacen. O sea, nos hacen daño muy fácilmente y nos cuesta mucho trabajo meter gol. O sea, básicamente está diciendo que no valemos madre. O sea, sí. Es lo que yo he visto, básicamente. Porteros, tenemos a Ochoa, Talavera y Cota. Para mí el tema de Ochoa es uno de esos temas de... Pues te llevo por tu trayectoria, te llevo porque te respeto, te llevo porque eres Memo Ochoa y para que cumplas tu quinto mundial, me parece, y hagas tu récord. Pero yo no creo que Ochoa esté en su mejor momento. Yo soy americanista y yo le perdí la confianza a Ochoa hace muchos años, tal vez. Desde que, ¿te acuerdas que platicamos, Freddy, que se iba a ir Marchesín del América, iba a venir Ochoa y tuvimos ahí una plática, una apuesta y dijimos... Sí beneficia, no beneficia, y yo quería más a Marchesín, y pues no ha demostrado Ochoa desde que regresó estar en un gran momento, ¿no? Le sigue fallando sus salidas, tiene de repente una que otra parada impresionante, y creo que pesa mucho el partido que hizo contra Brasil hace algunos años, pero, o sea, en tema mundialista, pero no sé, yo no me siento tranquilo con Ochoa atrás, y mira, soy americanista. Entonces, ¿qué opinan de los porteros que van? Para mí Ochoa... Sin duda, es el mejor mexicano en la historia de los mundiales. Ha sido sobresaliente sus dos participaciones. En los dos mundiales que ha jugado, ha sido el mejor jugador de la selección. Lo que habla que por rendimiento en mundial ha sido sobresaliente, ¿no? En su nivel, a lo mejor no está en su máximo nivel, pero yo creo que el nivel que tiene todavía la alcanza para hacer una muy buena Copa del Mundo. Lo de las salidas, ya sabemos, ¿no? Eso no va a cambiar. Definitivamente sí es desesperante cómo ver en algunas jugadas que con 2-3 pasitos puede solucionar el problema, se queda parado en la línea. Él sabe definitivamente que no es bueno en eso. Y pues trata de minimizar sus errores, ¿no? Entonces, en eso no hay discusión. Es muy malo para salir. Pero yo creo que sus demás virtudes le alcanzan para todavía ser un gran portero. Y con la selección, pues en mundiales, tanto en eliminatorias como en Copa de Oro, inclusive hasta con la selección sí para penales, ¿no? Ya que en América lleva como 28, 29, pero la selección sí ha parado, ¿no? Entonces, creo que es de esos jugadores que con la selección eleva su nivel. Y en ese tema yo creo que estamos bien cubiertos. Contestando a tu pregunta, Cota y Talavera se me hace para mí que puede ser el segundo portero. Cota realmente irrelevante. Yo hubiera llevado a Acevedo para tener un cambio generacional, como dice Oscar, pensando un poquito en el Mundial del 2026 aquí en México, porque no sé, corrígeme Oscar si estoy equivocado. No veo ninguno de los tres de estos porteros jugando en el mundial que viene, ¿no? Entonces, al menos de 5 años. Entonces, pues bueno, eso va a ser un punto negativo. Y pues bueno, yo hubiera llevado al que para mí está más adelantado, de perdido para foguearse y estar, tener una experiencia de suplente, vivir la experiencia, etcétera, y ponerlo de titular posiblemente el próximo mundial. Sí, yo también concuerdo contigo en que Ochoa debe ser titular. Concuerdo en que no está en su mejor nivel, pero ni Talavera ni Cota tampoco están en su mejor nivel. Sigue siendo mejor que ellos dos. Acevedo lo hubiera llevado como el reportero para lo mismo que comenta Freddy, para que te vaya fogueando, para que te mantiene tu que confiar y todo eso, ¿verdad? Con el entendido que es muy difícil con el reportero fuera, ¿verdad? Y si le da a tocar jugar, pues Acevedo tiene la capacidad para jugar. Acevedo se parece que es muy, muy, muy importante. Fuera de esos cuatro, no veo otra opción a ti que digas ahorita, mejor que se pudo haber colado. No. Para mí, si era llevar a Toledo o los tres que fueron. Yo sería de acuerdo con Talavera en segundo y Cota en tercero.
O sea, lo mismo que dijo Freddy, le pones el pinche Oxxo y ya, básicamente. Defensas: Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Araujo, Néstor, Vázquez, Moreno, Montes, Arteaga y Gallardo. A ver, vamos por los laterales derechos. Jorge Sánchez y Kevin Álvarez. Para mí es mejor Kevin Álvarez que Jorge Sánchez. Kevin Álvarez es el más chavo de la selección que va, ¿es correcto? Inclinarse por Jorge Sánchez. Para mí Jorge Sánchez es muy malo para defender. Le gana mucho. El primer gol, no sé si vieron o se dieron cuenta, en el primer gol de hoy, lo agarran como siempre allá en media cancha y no baja. Luego Luis Chávez trata de recorrer y salvarle la plana y no alcanza, ¿no? Entonces, sí, no, concuerdo que Jorge Sánchez tiene muchas deficiencias defensivas y para ofender, pues bueno, llega a poder. Pero también se me hace mejor que hay nombres. Pero bueno, ya sabemos que el Tata ya tiene este buen colectivo, ¿verdad? Inclusive probó a Néstor Araujo de lateral derecho. Yo creo que no está tan confiado ahí con esa posición. No creo que vaya a meter a Néstor Araujo, no tiene las características. Pero bueno, vamos con los centrales. Parece que los titulares van a ser Montes y Moreno. Yo la verdad pensé que le iban a dar un juego a Johan Vázquez después de las Olimpiadas. Para mí hizo un excelente papel. Está pasando Italia, digo, un equipo que está peleando el teléfono, pero no es que amanece. Pero se me hace que Johan Vázquez le debieron haber dado más oportunidad, más minutos durante los juegos. Se me hace que Johan Vázquez podría haber sido titular, que era la pareja en las brigadas de Monte. Héctor Moreno, sí, nadie duda de su calidad, pero ya le cuesta la velocidad, le cuestan los recorridos. Néstor Araujo, aunque estuvo jugando en España, se me hace muy bueno, regresó a la América. No digo que bajó mucho su nivel, pero para mí siempre en España fue un jugador medio lento, no se me hace tan completo. Ahí sí, yo prefiero a Montes, tío, sí. Laterales izquierdos, Santiago y Gallardo. Yo la verdad pensaba que Santiago iba a ser el titular. Pero en los últimos juegos he visto que Gallardo ha tenido más oportunidad y ha jugado bien Gallardo. Creo que a Gallardo le pasa un poquito, no tanto lo de Jorge Sánchez, que le gana la espalda. Creo que Gallardo, Arteaga es mejor marcador. Pero realmente no es esta diferencia. O sea, yo creo que Gallardo está bien. Otro que pudiera haber convocado igual a ellos, no veo a Arturo Mitano. Para mí es la defensa. Sí, también creo que no hay mucho que discutirle en ese sector. Quizás con el mismo tema de Acevedo, yo hubiera llamado a Israel Reyes, el central de Puebla. Juega muy bien el chavo y, aunque no hubiera jugado ningún minuto, pues lo pudieron haber llevado quizá en lugar de Araujo. Posiblemente, ¿no? O sea, aunque sí se ven los cuatro centrales, Moreno, Araujo. ¿Perdón? ¿Nueva contratación de América? Pues se dice, no sé si ya sea oficial, pero aquí el tema es que sí son mejores todavía los cuatro que son convocados, pero tomando en cuenta el próximo mundial, yo creo que podría haber sido una buena incorporación. ¿Quién cabe? ¿Quién es el que dices que contrató para ese el América? Israel Reyes. El que digo yo. Ya. Vamos con los medios. Tenemos a Guardado, Herrera, Rodríguez, Gutiérrez, Chávez, Álvarez, Pineda, Romo. No digo el primer nombre porque no me lo sé el de la mitad de ellos. Entonces. Sí, pues concuerdo con Oscar. Me gusta mucho Eric Sánchez, el jugador de Pachuca. Yo lo hubiera llevado en lugar de Luis Romo. Luis Romo no tiene nada que hacer. Ahorita en la selección sigue viviendo de su momento de Cruz Azul, que estaba en un nivel magnánimo que lo llevó hasta el título, pero desde que se fue a Monterrey no ha hecho nada, ¿no? Entonces, fuera de esos, porque me imagino que Lainez está en el sector de atacante, fuera de esos, veo bien la convocatoria. Magnánimo, que tiene noble temperamento y grandeza de espíritu y se comporta con generosidad. Herrera me parece que es su cuarto mundial, Guardado va por su quinto mundial.
jugador que se me hace muy veterano para la posición. Ya no tiene tanto de vuelta a un torneo tan corto. Yo creo que va a jugar a un medio tiempo del primer partido, un medio tiempo del tercer partido. Yo pondría a Luis Chávez, que para mí ha sido una revelación. Levantó muchísimo, ¿no? Al final y se coló a la lista, pero qué actuación de este güey, ¿no? Inclusive Orbelín Pineda, que tampoco para mí ahorita ni culpa. O sea, Romo y Orbelín para mí no tienen nada que hacer en la selección. Ahora sí que nada más porque fue 26, porque si no los había tomado en cuenta. Para mí estaba mejor en Sánchez, inclusive dar la oportunidad al Pocho Guzmán, al M. Beltrán de Chivas, la gente más joven, ¿verdad? No para que jueguen, sino para que vayan a título de Acevedo. Pero bueno. En los Flores también, de perdido para que se jogue, a ver qué trae el chavo, ¿no? Marcelo Flores, no me acuerdo porque Marcelo Flores apenas está debutando en primera división, ni siquiera en primera división, está en segunda división. Sí, no, porque claro. creo que también había un tema que iban a jugar, ¿no? La segunda división, dado la liga, no se suspendía, entonces pues lo ocupaban. Marcelo Flores, yo decía el tipo, yo jugando, o sea, pero tampoco se me hace que Marcelo Flores tiene los méritos para llevar a un mundial. No, o sea, sí, es una promesa, pero hasta ahí, ¿verdad? O sea, si no juegas en primera división, para mí no tienes nada que hacer en una selección de entrada. Sí, sí, sí. Ya lo llamas a la selección, no lo puedes llamar a un mundial a alguien que no juega en primera división. Por más crack que parezca que vaya a ser, ¿verdad? Vamos con los delanteros. Yo creo que aquí está como la papa caliente, ¿no? Para mí aquí está el coco de lo que está llevando el Tata. Para mí el Piojo Alvarado no tiene nada que hacer. Vega, bien. Chucky Lozano, comprobadísimo, muy bueno. Jiménez es otro de esos personajes que siento que llevamos por su trayectoria y no por el momento en el que está, ¿no? O sea, realmente no creo que aporte mucho, pero bueno. Antuna. Henry Martin, que pues levantó hacia el final del torneo. Y Funes Mori, Funes Muerto, le dicen algunos, que también pues estaba dudosa su participación, ¿no? Y muchos dicen que no tiene nada que hacer ahí. ¿Qué opinas, Freddy? Empezamos contigo. Definitivamente el Piojo Alvarado no lo llevaría, entraría en su lugar Lainez. Y el tema de Jiménez, que ya lo platicamos también, concuerdo contigo, Raúl Jiménez en mundiales, pobrecito, ¿eh? No ha hecho nada, y con la selección creo que lleva dos años sin meter gol en jugada, lo único que es extraordinario para cobrar penales, pero lamentablemente carecemos de un 9, de un killer, ¿no? Raúl Jiménez tiende mucho a salirse del área. Aparte que el sistema de juego del Tata Martino, pues el 9 se mueve de hambre. Ninguno, ¿verdad? No le tira ni la pelota, pobrecitos. Tiene que salir mucho a jugar de espaldas, a asociarse, pero casi nunca está en el área para cuando vienen los centros, ¿no? Depende mucho de lo que hagan los extremos. En este caso, Chucky Lozano y Alexis Vega por el otro lado. Entonces, pues definitivamente yo hubiera metido, como mencioné al principio, a Santi Jiménez. Hubiera sacrificado a Henry Martin. Yo, la verdad, creo que va a ser muchísima falta el Tecatito. Fuera de Alexis Vega y Chucky Lozano, no veo quién más te puede hacer la diferencia. De los centros delanteros, yo pongo por fuera, los centros delanteros, Jiménez, por la lesión, no va a poder estar al 100%. Por el fondo, está al 100%. Aunque, Oscar, Tecatito, ¿te parece a ti que en selección haya hecho algo importante? O sea, Sí, pero muy bueno. O sea, yo tenía la esperanza de que en este mundial la pudiera haber levantado, ¿eh? El mundial pasado ni su recuerdo, así que se jugó. Pero te digo, para mí, él y Alexis Vega, ¿no? Puede marcar diferencia. Los demás se hacen jugadores, no quiero decir del montón, pero se me hacen jugadores que no te van a dar algo a la hora buena. Decirte, puta, ya entró Antuna, ya entró Alvarado, van a cambiar el rumbo del partido. Lo dudo mucho. Eso me preocupa. Plano y tal cual. Me preocupa mucho eso que mencionas, porque volteas a la banca en un partido apretado y dices, ¿con quién me voy? No. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado este primer programa. La idea es que nos volvamos a reunir un poquito antes del partido contra Polonia, de hecho estamos pensando que el lunes podemos grabar.
y platicamos como todo el análisis, las estadísticas y todo lo que encontremos de información previo al partido. Los horarios de los partidos del Mundial, México contra Polonia este próximo martes 22 a las 10 de la mañana. Argentina-México el día 26 de noviembre a la 1 de la tarde. Tenemos también Arabia Saudita contra México el miércoles 30, es decir, 22, 26 y 30 de noviembre a la 1 de la tarde, el que es contra Arabia. Sí, Argentina-México a la 1, Arabia Saudita a la 1, los días son 22, 26 y 30 de noviembre. Suscríbanse al canal si les gustó este contenido y si quieren no perderse los próximos análisis de los partidos, vamos a estar transmitiendo lo más que podamos en este mundial, vamos a estar analizando los juegos, si hay algunas noticias o algún hecho importante que platicar, lo vamos a discutir. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias.